están las plantas. Unas plantitas y ya tenemos ahora con luz se ve mejor. Estos son los tallos de cola de caballo que corté ayer. Hay que dejarlos que pierdan el verde. Se pueden usar así también, pero para almacenarlos depende si los tienen muy a mano o no. Si los pueden agarrar así, están como más rudos. Ya les enseñaré otras más blanditas. Pero bueno, yo lo dejo que se seque, que se ponga color pajizo y entonces es cuando se puede trabajar mejor. En verde lo que se puede hacer es hacer ramilletes, trenzas. Y entonces tienen pues como un trozo más grande, si agarran más trozos y hacen una trenza de más, pueden hacer un como una almohadilla. Bueno, ahora hay que cortar por los nudos un poquito antes del nudo, 3 milímetros. Y justo donde cambia de negro a blanco, ya sería pasado el nudo está entre esto y esto. Casi el negro ya también se puede aprovechar. O sea, hay que cortar por ahí. Está de aquí, de aquí y aquí. O sea que la fibra está negra, es más durita y yo acostumbro a cortar donde cambia a blanco. Aquí van haciendo el depósito y aquí se deja que humedecido con la lluvia, como hoy que parece que va a llover, vayan sacando el verde. A veces huele mal si lo dejan cerrado en agua, toda esta sustancia verde interior, porque luego si ven al final es transparente la parte de fuera cuando la utilizo, pues todo lo verde interior huele mal, huele a balsa podrida. Mejor que no esté cerrado del todo y que le dé el sol y cambiar el agua. Si agarran tallos gruesos, pues será más grande el papel de lija. Tendrá más diámetro que no. Cuando lo abran, una cosa hará un centímetro y otro grande hará tres. Lo que pasa es que, como les he dicho en otro vídeo, pues también en otro segmento del vídeo, más estrecho, se pueden hacer otro tipo de. Ya le digo, lo tradicional es tramo a tramo, que se curtan y salga lo verde, y luego seguirlos teniendo en tubitos o abrirlos. Eso ya depende, porque ahí los luthiers lo utilizan siempre abierto. Esto se ha utilizado por los luthiers desde hace siglos, aparte de que venga de Oriente. Una planta que está presente en Asia, en América, en Europa, y en todas las culturas tradicionales la han utilizado. No es ningún invento importado de un lado para otro. Cualquier, si tienen la ocasión, solo al tocarlo, cualquier persona, pues supongo que hace siglos ya se dio cuenta de que con eso se podía pulir y se podía lijar, ¿no? Igual que antes solo había la piel de pescado, que es de donde viene la palabra lija, etcétera. Bueno, sigo con lo mío. Bueno, aquí tenemos
La cola de caballo mojando. Se trata de que le esté húmeda, mojada, y que le dé el sol. Entonces se acaba en unos días, se acaba perdiendo la clorofila y poniendo así. Entonces se puede hacer dos cosas: abrirlas y limpiarlas, quitar toda la parte gruesa de dentro, o dejarlas tal cual. Si te quitan todo, al final, ven, queda muy fino. Se puede utilizar así y será más fino. Pero también, si se deja lo de dentro, el problema es que si se deja en seco, pasa esto, que se rompe todo. Entonces, en mojado, ven, pues no se rompe, podemos abrirlo, se rompe menos, vaya. Y hay culturas en las que le quitan toda esa membrana de dentro hasta dejarla así, y luego incluso se puede pegar en una madera con cola, y utilizarla como valija con la madera. Esa es una manera. Yo lo tengo normalmente de varios tipos. Las que tengo mojadas, pues las tengo en un bote simplemente humedecido, que no tengan, que no se sequen, pero que tampoco salga moho ni nada, y las abro de vez en cuando, ¿no? Si algún día, una semana no las uso, aquí se secarán, bien. Para que vean cómo trabaja, por ejemplo, pues voy a probar a darle. Esto es Guayacán. Sí. Que está del corte de la Sierra Sin Fin, creo. Entonces, dependiendo del tamaño del tallo, dependiendo del tratamiento, pues calculo que es como el equivalente de una lija de 120 o 150 cuando está más gruesa y más vasta. En verde y seca, incluso. Recién cortada podría ser esto. Y en cambio, estos tratamientos al final queda muy fina. Y realmente es un pulimento excelente. Entonces sería Gano 400. Haré otro vídeo con trabajando en el torno para que vean cómo queda. Ya oyen el ruido como raspan. Y si se hacen la prueba en una uña, pues ven que sí que es muy abrasivo, ¿no? El sílice que contiene el tallo de la cola de caballo. Bueno, fíjense en este momentito. Ese brillo se ve. Aquí está como estaba cortado. En un momento. Y tocando. Bueno, sí, claro, se voy acá. Parece hasta grano 600. Me ha quedado pulido. Esto le da cera y ya está. Bien, pues ya lo han visto, amigo. Lija gratis para toda la vida. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Saludos. Bien, en el torno, para que se vea trabajando los diferentes granos, voy a probar a darle primero con este, que está cortado de ayer. Pues ya han visto desde este grano más grueso hasta el fino que les he mostrado con el Guayacán.
que puede pulir, o sea que cubre todo. Miren, me acerco, que el móvil no agarra demasiada calidad. A ver si enfoca bien. Ya han visto que ha sido 10 segundos. Estaba como en el surco. Y deja perfecto. Saludos.